Camisa, anda. No ando camisa, haciendo calor. ¿Qué tienes en la zona de calor? Hay calor, va. No sé dónde estoy. ¿Dónde abramos un poquito aquí? Se van a mojar. Uf, mucho calor. Gracias. ¿Será que Mati me tocó los parabrisas automáticos? Yo creo que sí. Sí, él, yo le digo no toque y él siempre está tocando. Uy, aquí no se mira ni droguísimo. ¿Qué tiene, pues, papi? ¿Qué tiene? Por eso no se activa. Tenemos una hora 30 minutos. Uy, como está de aquí robado ahí. ¿Qué pasa, Mateo? No, es que se está quitando. Le dio calor, va. ¿Y qué se ponen en donde? La gran es el pico. Sí. Uy. ¿Qué? La bola de humo. Se viene la bola de humo. ¿La bola de humo? ¿Cómo así? La camioneta. 24 grados. Es porque se calentó por el sol. 23.5. No, hombre, pues está fresca. ¿Cuánto? 23.5. Uy, este, mira dónde se quedó. Ni siquiera se pudo hacer un poquito para la orilla. Y ahí estaba la parada, mira. Sí, esos son burros. Les gusta pararse donde le da la gana. Jala, mamita, para que te cambies ahí. ¿Qué más, mami? Que la bajes por si hay que cambiarte ahí. Pero lo que sí me voy a subir aquí con ajá. 22.5. Sí. ¿Qué hora son, mami? Las 2:25. Walmart. Solo Walmart. Sí. Eso no existe, solo Walmart. Espérate, Ana. Buenas tardes. Por lo menos mándame tu identificación para que los dejen ingresar. Ajá. A esto ahora ya las mamitas. Sí, ¿verdad? Sí. Ah. Solo con una niña jugaste. Sí, los. ¿Cómo llegan adelante? Esa niña tenía andaba con la mesa en la bota. Ah. No le dije la otra que conmigo. Pero
nada, Lara. Si no registramos, si no registramos a los huéspedes, no los van a dejar ingresar cuando no esté yo. Sí, mami. Espérate, mi amor, que tu papá está escribiendo. Ah, pues sí, ¿ya puedo hablarte? Es que tu papá está escribiendo. ¿Eso es? Sí, luego le vamos a mover algo ahí. ¿Feo qué? Que te vamos a hablar cuando estés ocupadito. Mensajes. Bueno, como uso el dictado de voz, cualquier palabra que escucha la escribe. Ajá. Es peor que la nota de voz. Parecido. Solo que. Manejando no es muy fácil eso. Él es yo, mami, mira cómo. Ah, pues siento que me dijo dentro de esa ruta que estaba. No, en la otra fila. Ah. Cuando me dijo, ay, que con mi mamá, mami, no voy a cansar, me dice, va. Y cuando me dijo, ya con esa cuando te viene, no, 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 dije yo. Ah. Ay, también estamos con los detectives. ¿Y tú? ¿Yo qué? Jalando ahí le vas. Hola, gran aquí. Así se sentía allá de. Ay, pero el patojo. Quemaba la más duro y más duro. Quemó la pobre llanta. Y era solo darle con estilo. Mira, ahora no sé cómo funciona esa puerta. Solo se toca, ¿no? Yo le avisé a la de Airbnb que me mandara sus documentos desde hace 3 días y no me los manda. Si no la dejan entrar, ya le dije que si no me los mandan, no la van a dejar entrar. Ya sabe. Ay, no, mejor cancelo. Pues que cancelo. Si es una, si es un igual que vos tenés. Que cancelo, me dejan, me pagan y ya no tengo que recibir. Pero igual no tienes estrés. Eso no interesa. Sí, pero yo sí lo pongo entre las normas del, de aquí que tienen que mandar sus documentos. Vaya, si ella no lo manda, es problema. Bueno, ahorita sí ya le hablé más serio.